urrengo udal batxan, irabazi barakaldotik sartu dugu mozio bat, udalkarte eta sozietateak susmopean ez egoteko, ez? Nahi duguna da, behintzat, udalkarte hauek nolabait, beste udalaren gardentasuna mantentzea, eta ez dugu zer berririk esaten, normalean herritarrok elkarte hauen inguruan beti daukagu nolabaiteko susmoa beraien protokoloak nora eramaten dituzten, ez? Beraz, lortu nahi duguna da behintzat aktak web horrietan agertzea eta kontratazioak egiteko orduan nolabait ere egotea nolabaiteko berma herritarrentzat gardentasuna egoteko, ez? En febrero tuvimos una comisión informativa sobre del área de alcaldía y en ella se hablaba de participación, ¿no? Participación y transparencia igual son dos conceptos que se han sobado hasta el extremo durante la campaña electoral y que parece que ahora se nos han olvidado. En aquella comisión quedó claro que había que revisar, entre otras cosas, la normativa de participación ciudadana y han pasado dos meses y no hemos tenido más noticias desde aquel momento, ¿no? Hace unos pocos días pudimos trasladarle al concejal delegado del área algunos documentos relativos a participación ciudadana que se han llevado a cabo en otros municipios y sin embargo no tenemos noticias de que se haya avanzado, ni se haya dialogado con la UPV, ni se estén explorando otro tipo de vías. Ya por entonces avisábamos de que se iba a llegar tarde, de que se iba muy justo para sacar, si se pretendía sacar, presupuestos participativos para 2017, teniendo en cuenta que estamos a finales de abril y que tenemos el verano de por medio, ya no se llega, y más teniendo en cuenta que los de 2016 ni siquiera están aprobados formalmente, ¿no? Por lo tanto, no será posible realizar unos presupuestos participativos de garantías para 2017. Esto nos pone en el ecuador de la presente legislatura y con el tema de la participación que tanto se ha pregonado sin llevar a cabo en estos dos primeros años en los que nos vamos a plantar.